Algo que no había razonado es que en la cripta estaba de guitarrista Mario Rodríguez, La Rock y Héctor. Estoy entendiendo que Navarrock entró por alguien, y aquí la pregunta sería más bien, ¿en qué momento Mario deja a la cripta y por qué se sale él? Y, o sea, ¿qué fue? ¿Después de la grabación del demo o más o menos en qué año fue? ¿O cuando se salió Jardiel, cuánto tiempo pasó para que se saliera Héctor? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué razón y en qué año se sale Mario de la cripta? También te voy a contar que cuando la tocada de Alameda, que él dije que la cripta tocaba música de blancos para blancos, no para pinches negros, enseguida nos fuimos a tocar a un bar que se llamaba El Amigo Charlie, porque ya existía el mausoleo y cumplía años mi novia. La gerente del Amigo Charlie se llama Angélica Aviña. Ella era la reina del rock en esa época, una güera chaparrita, muy bonita Angélica. Y ahí me dijo Jorge, oye, ven, Mario y Jardiel quieren que te salgas del grupo porque te pasaste de mamón. Y dije, bueno, güey. Dijo, pero yo no voy a dejar que te salgas. Yo soy el manager y te quedas. Nada más que sí, bájale de huevos, güey. O sea, bájale. Eres muy atrabancado, güey. La energía está con madre para las rolas, pero dirígete a la raza de otra manera. Y yo lo reflexioné y pues ya, o sea, cambié mi forma de dirigirme a la raza. Tanto que cuando ya hicimos la pared, yo siempre empezaba diciendo, vamos a tratar de tocar rock and roll. Si se puede esta noche, qué bueno. A veces no se dan las cosas. Vamos a hacer todo lo posible por tocar rock and roll y que lo disfruten. O sea, yo ya era humilde cuando antes me creía la gran caca, güey, pues no era nadie, güey. Por eso, Jorge ahí sí me hizo un paro. Jardiel quería que yo, más bien Jardiel, más que Mario, quería que yo dejara la cripta porque, pues no, como ellos trabajaban en el periódico El Norte, pues los podían correr por esas pendejadas mías, porque ellos no podían ser figuras públicas porque eran reporteros. De hecho, en el cassette, Jardiel se pone Jardiel Pesadilla. No sé si lo has visto, no dice Jardiel Padilla, dice Jardiel Pesadilla, Mario Rodríguez, Ángel Insano, Fernando Navarroque. O sea, ninguno tenemos los nombres reales, güey, en el cassette. Es algo que no sé si te has dado cuenta o alguien se dio cuenta. Pero no podía existir el nombre. Héctor se llamaba Erector Guerrero. Erector, de erección. Erector Guerrero. Estos eran los nombres artísticos, güey, de nosotros. No, ya no me acordaba de esa pendejada, güey, de veras. No, mira. Se sale Jardiel. Acabamos de grabar y a la semana se fue. O sea, no se salió, o sea, se tuvo que ir. O sea, él no abandonó el grupo, lo entendimos como una necesidad laboral y de crecimiento profesional. Con Jardiel nunca tuvimos resentimiento. Luego, a la semana, se sale Héctor.
De hecho, Héctor ya tenía otro grupo paralelo a la cripta, un grupo, no sé cómo se llamaba, pero era un grupo que tocaban para fiestas. Tocaban música para bailar, para fiestas. No me acuerdo, no me acuerdo del grupo. Pero en la cripta realmente estaba primero Johnny, el bajista de Zona Cero, Uribe, era uno de los cantantes que empezó con Mario y con Jardiel. O sea, hubo una cripta primera. La cripta nace de un concurso en ciencias de la comunicación cuando Jardiel y Mario estudiaban en ciencias de la comunicación. Ahí nace la cripta y ahí nacen las dos canciones que tenían ellos nada más. Las tuvieron guardadas como 5 años, ¿verdad? O sea, hicieron el concurso y luego siguieron ensayando y se presentaban en tocadillas, pero ellos estaban bien ocupados por el periódico El Norte, súper ocupados. De hecho, Mario nunca se salió de la cripta, nunca. Mario nunca soltó la cripta. Con él compusimos las canciones esas que nunca grabamos. Entonces, Mario ahorita creo que es el director del periódico El Sol. O sea, está bien grueso el vato, güey. O sea, grueso, machín, como periodista, está cabrón. Y entonces hubo muchas criptas. Por la cripta pasaron muchos, pero ninguno quiso componer. Todos querían tocar covers. Hasta que yo estábamos sentados un día en el piso, en la colonia Independencia. Bueno, no sé si sea la Nuevo Repueblo, no sé cómo, por ahí por la. Ah, la Pío Décimo, era la Pío Décimo. Y estábamos en el piso bien sudados de ensayar covers. Dije, no mames, no vamos a llegar a ningún lado, güey, tocando pinches covers. Están con madre los covers, güey. Pero no, vamos a componer. Entonces Urdo me dijo, vente, güey, vámonos en el carro. Y fuimos con que te digo que le decían el Manic. Jano, se llama. Jano arregla guitarras junto con otro chavo que tocaba con Cactus, con Neto. Jabo y Neto tienen un taller de guitarras, de arreglar guitarras. Jano era el de audio creativo. Y fuimos y me dijo mi compadre, saca la chequera, güey, y vamos a aventar un cheque para, no sé, 20 horas de grabación o 10 horas de grabación, no me acuerdo. Regresamos. Aquellos güeyes todavía estaban prendiendo carbón por una carne asada. Y les dijo Jorge, ya valió madre, tienen que componer. Este güey ya soltó una lana y no lo vamos a dejar colgado. Vamos a hacer un cassette. Así, güey, así fue ese pedo. Así fue al chile. Y Héctor nunca te va a decir por qué se llamó Rabieta, el grupo. Eso me lo contó a mi zurdo. Eso me lo contó a mi zurdo, me dijo. ¿Sabes por qué se llaman Rabieta aquellos güeyes? No, ¿por qué, compadre? Por tu culpa, güey, por andar haciendo tantos panchos y tantos corajes, le pusieron Rabieta al grupo. Jorge fue el que me lo dijo. A mí no me lo dijo nadie más que Jorge.